Lunes 26 de noviembre de 2018, el saludo cordial a ustedes, amigos televidentes, al iniciar el servicio informativo semanal Noti Girón de su canal Visión al Sur, conformado por las señales de Girón TV y Chabelo TV. La bienvenida a nuestro compañero Paul. Hola Eloy, amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición informativa. Recordarles que este espacio es de categoría A, apto para todo público, con contenidos y informativos o de opinión, y F formativos, educativos y culturales. La invitación a contactarnos en la transmisión en vivo y en directo que la desarrollamos cada lunes desde las 19 horas de Ecuador. Llámenos al 2275-573 y háganos conocer sus mensajes, comentarios, informaciones, denuncias, etc. Para mensajes de texto o WhatsApp, marque el 098-488-6690. También puede dejarnos sus comentarios en la transmisión en nuestra página de Achiras y Visión al Sur en Facebook y a nuestros portales web www.achiras.net.es. También en telecomunicacionesdelsur.com.es. Los titulares les damos a conocer de inmediato. Hospital de Girón es declarado libre de humo de cigarrillo. En el mantenimiento de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, Contraloría detectó sobreprecio. Luego de ejecutar trabajos, reabren camino hacia comunidades de Sula y Moisol. Unidad Educativa Ciudad de Girón inauguró jornadas deportivas y festival de lectura. Hoy con el doctor Yacu Pérez, presidente del Ecuarunari, dialogaremos sobre el Consejo Nacional Electoral y la recomendación de dar paso a la consulta popular sobre explotación minera en Quimsacocha. El GAD de Girón inaugura nueva planta de agua en Rircay. Academia inició entrenamientos para temporada 2019. La Unidad Educativa Alejandro Andrade conmemoró 52 años de creación. Hasta el momento, una sola organización política de Girón cumple con las primarias. El 26 de noviembre se conmemora el Día del Himno Nacional de la República del Ecuador, cuya letra fue escrita por el famoso poeta y novelista ambateño Juan León Mera, quien vivió desde 1831 a 1894, y la música la compuso Antonio Neumane, 1832-1871, de origen francés. La letra del himno nacional fue escrita el 14 de noviembre de 1865, el gobierno de Galo Plaza y siendo ministro de Educación Gustavo Darquea, mediante decreto legislativo firmado el 29 de septiembre de 1948, se oficializa el himno nacional y se publica en el registro oficial número 68 del 23 de noviembre de 1948. En 1965, la Junta Militar de Gobierno, mediante decreto 2630, firmado el 24 de noviembre, fija el 26 de cada año como día del himno nacional, estableciendo la obligación de iniciar actos cívicos, deportivos, culturales y científicos con el himno nacional, además de desarrollar actos especiales en los centros educativos. Atención a las farmacias de turno. En Lenta, atención permanente, farmacia Enis, en la vía Girón Pasaje. Teléfono 301-3933. En Girón, farmacia Guayaquil, en las calles Antonio Flor, 665 y Córdoba. Teléfono 2275-273. En Santa Isabel, farmacia 5 Esquinas, en las calles 9 de Octubre y Cañaribamba. Teléfonos 7258-0650. En la última semana, en el centro cantonal, hemos tenido el corte de agua potable en al menos dos ocasiones, sin que se hayan emitido explicación alguna a la ciudadanía del por qué. Ciudadanos preocupados nos han solicitado hagamos pública la preocupación y sobre todo la petición de que la municipalidad por lo menos anticipe a la comunidad con unas horas de que se va a dar esta situación para poder proveerse de líquido vital y organizarse en cuanto a tareas y actividades que requieren del agua. Estas eventualidades pueden presentarse, pero es necesario que las autoridades pertinentes informen y anuncien. El club gironense La Academia, desde la semana anterior, inició los entrenamientos con miras a su segunda participación nacional en busca del ascenso a la categoría A de fútbol sala. Muy buena acogida de jugadores, principalmente del centro cantonal, tuvo el llamado, y de hecho aún quienes deseen entrenar para ganarse un cupo dentro del seleccionado pueden hacerlo. Las prácticas se desarrollan desde las 20 horas los días martes en el Coliseo de Deportes Esteban Lucero. Nuevamente hemos llamado a una convocatoria para lo que es la Serie B. Estamos en este momento lo que es las pruebas y bueno, hemos tenido una muy buena acogida local. Vieron lo que el año pasado sucedió, entonces estamos con 30 jugadores que están probándose, incluidos los de la temporada pasada, los 10 de la temporada pasada. Entonces tenemos de dónde escoger. Estamos estimando más o menos que queden unos 14
o 12, porque tenemos que completar con la cuota extranjera. Están probándose más o menos unas 4 personas de Santa Isabel, al igual. Este año, en la temporada pasada, pagamos la novatada, fuimos nuevos en todo sentido, pero bueno, este año vamos con la ilusión de poder clasificar. Este año va a ser más difícil todavía el campeonato, ya que muchos equipos vieron la magnitud del evento y están por inscribirse. Yo creo que para marzo, abril ya comenzaría lo que es la Serie B. Esta vez solo de lo que es la Serie A descienden 2 equipos. De seguro solo 2 subirán a la Serie A, entonces el cupo es limitado. Tenemos experiencia ya un añito que estamos aquí y bueno, la calidad de jugadores mandará mucho para afrontar este campeonato que se viene. La expectativa es superar lo que hicimos en el transcurso de lo que fue este año, ¿no? Para el 2019 sería el único objetivo prácticamente, clasificar ya lo que sería la Serie A, porque estuvimos a un gol de diferencia de clasificar. Lo pienso, el único detalle y el más grande es sentirnos ganadores antes de tiempo. Eso fue lo que pasó factura. Nosotros prácticamente la noche anterior estuvimos ya celebrando. Entonces, sentirnos ganadores antes de tiempo, eso ya tenemos que aprender a superarlo y salir adelante el año que viene, ¿no? No, con todo el ánimo, como siempre, representando al equipo, al cantón igual de buena manera, y esperamos que este año la acogida del público sea mayor aún, ¿no? Claro, motivado más que nada viendo el desempeño del equipo el año anterior, por cuestiones que estaba lesionado, no pude entrenar, pero desde las gradas apoyamos. Y ahora, como ya estoy bien, entonces no desaprovecho esta oportunidad que tenemos, ya que es un lindo deporte. Nos dimos cuenta el año anterior a lo que puede llegar, a lo que puede lograr el deporte gironense, que hay talentosos, y nada, meterle muchas ganas para quedarnos dentro del equipo. Claro, más que nada, esto es algo muy importante, llegar, imagínense, a un fútbol profesional, algo que nunca ha pasado aquí en Girón. Hay tantos amigos, personas mayores a mí, que fueron muy talentosos, jugaban incluso más, pero no tuvieron la oportunidad, ya que no había equipos profesionales, solamente a nivel local. Y esos talentos, desafortunadamente, se fueron perdiendo. Esperamos que ahora toda la juventud, incluyéndome, todavía me siento en capacidad de quedarme en el equipo, lograr el ascenso a Serie A. El año pasado, gracias al auspicio de muchos locales comerciales de aquí de Girón, nos ayudó bastante. Redondeando la cifra, más o menos la temporada pasada se fue más o menos de unos $5,000, pero gracias a Dios que Girón respondió, ¿no? Respondió en auspicios, Girón respondió en asistencia al Coliseo. Fuimos denominados una de las mejores sedes del Ecuador por la cancha que tenemos y por la tribuna que tenemos. Esto recién empieza. El próximo punto de aquí es ya comenzar a solicitar auspiciantes. Este fin de mes concluye el periodo ordinario de matriculación vehicular. Quienes no cumplan tendrán que hacerlo pagando una multa, dio a conocer el director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, arquitecto Freddy Machado. Además, informó sobre la remisión de deudas tanto del GAT de Girón como del SRI, a quienes tenían pendiente el cumplimiento de este requisito. Como conforme se tiene establecido un calendario para la matriculación vehicular de todos los años, el mes de noviembre es el dígito asignado al número 0 para los vehículos cuya placa terminan en 0. Entonces el mes de noviembre es justamente para estos dígitos. El proceso de matriculación continúa hasta finales de diciembre. Diciembre son todos los vehículos que se encuentran atrasados y también los vehículos que se encuentren realizando un proceso diferente a la calendarización. Puede ser un contrato de compra-venta, que ya el vehículo está matriculado y nuevamente tiene que poner a su nombre porque tiene 30 días establecidos en la ley para poner el vehículo a su nombre. Puede hacerlo en diciembre, no hay ningún problema. Los dígitos que ya pasaron o que no matricularon en el mes correspondiente tendrán que hacer la cancelación de las multas por calendarización vehicular. Es $27, es la multa por año no matriculado. Además de eso, también el municipio aplicó la remisión de multas, la misma que feneció el 18 de noviembre. A mucha gente se acogió esta remisión, vehículos que no estaban matriculados por varios años, entonces se acogieron a esta remisión y matricularon como si estuviesen los vehículos al día, solo pagando el rodaje nada más. Bueno, a pesar que todavía no acaba el año fiscal para 2018, consideramos que la remisión a nivel nacional otorgada por el SRI todavía está vigente. Eso, si no estoy mal, es hasta el 27 de diciembre, que todavía
pueden acercarse a cancelar los vehículos que estén adeudando al SRI, porque todavía la remisión está vigente. Y esa es la multa por no pagar vuelta al SRI, por no pagar la multa por no pagar la matriculación, existe una multa anualmente. Entonces, el SRI todavía tiene la remisión vigente hasta finales de diciembre, entonces podrá hacer el proceso de matriculación exonerándose esos valores que corresponde al SRI. Y ya lo que corresponde al GAN municipal ya no van a ser acogidos porque ya terminó la remisión dentro del GAN municipal. 2019 se exhibirán ya los valores para la matriculación vehicular, eso ya lo hace el ente rector y el SRI define el valor de matrícula para el año siguiente. Hacemos el llamado a las personas que tengan sus vehículos por un periodo que no lo hayan matriculado, uno o dos, o sea los periodos que no hayan matriculado, acogerse a esta remisión que ha lanzado el SRI y ponerse al día con sus vehículos y así que puedan circular con normalidad, aprovechando esta remisión que se lo ha hecho, que son los valores bastante considerables. Hay vehículos que antes de la remisión tenían que pagar $1,000 por concepto de matrícula y ahora con la remisión están pagando de $400 a $500 por la reducción, por la remisión de las multas. A través de la campaña Ecuador Libre de Humo de Tabaco, el Hospital Aida León de Rodríguez Lara del Cantón Girón fue declarado un establecimiento libre de humo por parte del Ministerio de Salud Pública. La nominación quedó impregnada con una placa colocada en la pared de ingreso al establecimiento de salud. Se aspira a que otras instituciones del cantón adquieran esta categoría. El Hospital Aida León de Rodríguez Lara, basándose en la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, cumple y seguirá trabajando para cumplir siempre con los requerimientos para ser un establecimiento 100% libre de humo, con el objetivo de ser un lugar de aire puro para los pacientes, niños y familias que nos visitan. Además de ser esto una normativa de Ministerio de Salud para garantizar la salud y el bienestar de la población, es un compromiso que nosotros como hospital, como institución, hemos asumido, ya que no es solamente la declaratoria en un momento, sino que nosotros hemos adoptado el compromiso de velar para que nuestra institución se mantenga como establecimiento libre de humo, y además de eso estamos viendo la opción de implementar un programa con el médico ocupacional y el servicio de psicología de la institución para brindar no solamente a los trabajadores un programa para poder dejar el consumo o el hábito tabáquico. Y con eso nosotros empezamos para dar el ejemplo para que otras instituciones se nos sumen a esta campaña. Es que son 11 personas que diariamente mueren en nuestro país por el consumo del tabaco. Por eso nuestro gran propósito es trabajar más en la prevención y en la promoción de la salud antes que en la curación de las enfermedades. Pero entonces la puerta de entrada para nuestro Sistema Nacional de Salud precisamente es ese primer nivel donde está la prevención y la promoción. Eso hará que ojalá todas las instituciones públicas y privadas puedan ser 100% libres de humo. Así que entonces nuestro equipo médico, nuestro equipo administrativo, las autoridades unidas, mancomunadamente en un esfuerzo común por garantizar una política pública saludable, hace que en este día declaremos al Hospital Aida León de Rodríguez Lara como un hospital, como un establecimiento libre de humo. Y queremos entonces declararlo así. El Ministerio de Salud Pública confiere el presente certificado al Hospital Cantonal de Girón por haber sido declarado establecimiento de salud 100% libre de humo de tabaco, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Regulación y Control de Tabaco, registro oficial número 497 del 22 de julio del 2011, se firma el 23 de abril de 2018. Igual me comentaban que la alcaldía estaba en el mismo proceso y hay que irnos sumando en este tema, sabiendo que el tema de salud es un tema prioritario como seres humanos y a nivel de población. La agrupación Leoquina Cultural, que cumplió
es su primer año, el 21 de noviembre, anuncia la colectiva gironense que por segundo año consecutivo llevarán a cabo los concursos de años viejos e inocentes, por lo que invitan a familias, grupos de amigos, barrios y más tipos de organizaciones a inscribirse para participar y de esa forma mantener nuestras costumbres. Los organizadores hacen este llamado oportuno y con la debida anticipación en aras de que cada vez se mejore la calidad de presentación, ingenio, habilidad, buen gusto, organización y sobre todo compartiendo en comunidad. Los organizadores entregarán premios económicos. Invitamos a todos a ser parte de las celebraciones tradicionales de fin de año e inicio del nuevo año. De la misma forma, se solicita a las personas naturales o dueños de negocios a apoyar estas manifestaciones culturales mediante el auspicio económico. Para mayor información, ponerse en contacto en las oficinas de chiras.net.es y las primeras organizaciones o grupos o entidades que están auspiciando son Laboratorio Clínico Girón en la calle Antonio Flor, diagonal al Hospital de Girón. También Cava Licor, los mejores licores, cócteles y más, al por mayor y menor. Visítenos en la calle 3 de noviembre y Calderón. Ochoa y Ochoa Abogados atienden en su oficina localizada en las calles de Abdón Calderón y Antonio Flor Esquina. Farmacia Sebastián le brinda atención en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez. Vallejo Arias Construcciones, alquiler de maquinaria, vende materiales de construcción ubicados en la calle Antonio Flor en el centro, en el convento cantonal. Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez ofrece productos de primera necesidad en la calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez. CAD Construcciones, diseñamos y construimos la casa de tus sueños. Somos arquitectos e ingenieros. Girón y Chabelo TV, telecomunicaciones del sur, televisión e internet mediante fibra óptica. Más velocidad, mayor estabilidad y más capacidad. En Girón le atendemos en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados, en Santa Isabel en la Rafael Galarza y Sucre. Platinum VIP, agencia de viajes, teléfonos 288-082. A la señora Carmen Quesada Brito también agradecemos por su constante colaboración. Hacemos aquí una pausa publicitaria y ya regresamos con más informaciones. José Miguel Ushca, alcalde. Se construye la nueva minería. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el Cantón Santa Isabel, en las calles 24 de Mayo y Abdón Calderón.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Atención a estas oportunidades de trabajo. El Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón invitan a todos los profesionales del cantón para que hagan llegar sus carpetas a la Secretaría de la Institución para el nuevo periodo lectivo diciembre 2018, marzo 2019, para llenar las vacantes de director pedagógico, inspector, docentes e instructores de conducción práctica. Interesados de acercarse a nuestras oficinas para consultar los requisitos y presentar sus carpetas, máximo hasta las 19 horas del día jueves 29 de noviembre del 2018. Atentamente, doctor Patricio Guaricela, secretario general. Vamos con la siguiente información. En cumplimiento a normativas del Ministerio de Educación, la Unidad Educativa Ciudad de Girón el pasado jueves desarrolló el Festival de la Lectura. Les tenemos un informe con la rectora ingeniera Eulalia Clavijo. El día de hoy, por mandato ministerial, estamos desarrollando en nuestra institución una actividad muy importante como es la Fiesta de la Lectura 2018-2019. El Festival de la Lectura pues ya se viene desarrollando por 3 años consecutivos. Me parece un acierto de parte del Ministerio porque de esta forma avanzamos, aunque sea de poco a poco, pero se está avanzando en despertar el interés en los jóvenes y en la comunidad mismo sobre la lectura, ya que esta actividad que, bueno, tiene tantas bondades, sin embargo, ha sido relegada, ha quedado de lado por actividades un poco... Bueno, no le diría pues actividades que nos sirven, pero de cierta manera actividades que no enriquecen como lo hace la lectura. Hoy en día los jóvenes se dedican más al celular y ocupan su tiempo libre allí. Actividad que tiene, si bien es cierto, tiene sus bondades, sin embargo, no tan provechoso como es la lectura. El Ministerio de Educación empeñado pues a que esta actividad se fortalezca en las instituciones, nos dan lineamientos, pero ya dentro de las instituciones internamente se organiza actividades como son la oratoria, concursos y todo. Esto queda a libertad de las instituciones, más bien considerando el nivel de los estudiantes, el tiempo y las fortalezas que tenemos dentro de la institución. Los compañeros del área de lengua y literatura, que son los que están al frente de esta actividad, han ido distribuyendo por niveles. Cada actividad tiene su complejidad dependiendo de los mismos. Pues hemos iniciado en su primera parte pues con los cuentos infantiles. Quienes no hemos vivido esa realidad, a través de estas actividades hemos retrocedido al tiempo y vimos esa emoción, esa algarabía de los jóvenes, y queremos pues a través de esas pequeñas actividades, como les digo, despertar el interés, despertar las ganas de leer en nuestros jóvenes. En presencia de autoridades y ciudadanos, el jueves se reabrió el tránsito por la vía que conduce hacia las comunidades de Sula y Moisol, la cual fue sometida a arreglos de la losa en el tramo desde donde se unen las calles de Eloy Alfaro y Leopoldo Peña Herrera con el puente de Leguán. Aquí la nota informativa. Un agradecimiento a la comunidad de Sula. Esta obra, sin su perseverancia, sin su apoyo, no se hubiera logrado. Realmente todos ustedes han trabajado. Yo creo que esta vía es una de las vías que más va a durar porque realmente la ha trabajado su gente. Esta obra tiene una longitud de 140 metros aproximadamente,
una carpeta de hormigón de 15 centímetros y está reforzada con lo que es acero de refuerzo. Por haber hecho realidad esta obra del impacto cantonal con un aporte de $10,000 en material incluido maestro, agradecerles infinitamente a todas las personas de la comunidad que nos supieron apoyar con la mano de obra de 14 días de trabajo con 162 trabajadores como mano de obra calificada 2.430 en la comunidad. Señor alcalde, necesitamos, como usted mismo ve, quizá más obras que nos apoyen nuestra comunidad. Y también, como estaba comentándole, señor alcalde, que nos ayude a hacer allí como un paso a manito, que a veces la misma gente de la comunidad pide eso porque está medio peligroso allí. Si participamos más, hacemos más. Si participamos menos, no se hace tanto como quisiéramos. Sin embargo, yo creo que es un esfuerzo enorme que ustedes lo han hecho. Hemos palpado día a día, con sol, con aguas, lo han hecho, ya que está una obra que es desde el corazón de Sula para todos, porque esta no es una obra que van a pasar solo los suleños, aquí van a pasar todo el mundo van a pasar y han contribuido a esta obra. Y como bien saben ustedes, el municipio con sus pequeños recursos se mueve lo que más podemos hacer. Aquí, estimado Fausto Valcaza lo sabe, los señores técnicos, a veces no hay, pero se mueve de un lado al otro. Lo importante es hacer. Y cuando más está la comunidad preocupada, hagamos, ¿no? Hay tanto que hay que hacer, por eso el municipio tiene ya 194 años. Si ya hubiera habido la plata y el tiempo suficiente, ya no hubiera qué hacer, casi en 200 años. Pero siempre el recurso no existe lo necesario y el tiempo no existe tampoco lo suficiente. Pero lo que han hecho las instituciones, la municipalidad en años anteriores, con lo que estamos haciendo nosotros, vamos armando, como se dice, granito a granito, el gran edificio de Girón. Si miramos nosotros la historia un poco atrás, todas las construcciones son hechas a base de mingas. Entonces, qué bonito felicitar a la comunidad, al señor alcalde, al municipio en pleno, porque recupera ese gran valor, la minga. Con la minga se puede construir muchísimas cosas. Les damos a conocer la siguiente invitación. El GAD municipal de Girón tiene el agrado de invitar a la colectividad gironense a asistir al evento del encendido de luces navideñas en el Parque 27 de Febrero, previsto para el sábado 1 de diciembre desde las 5 de la tarde. El acto iniciará con un concierto de coros navideños y luego a las 7 de la noche el encendido de las luces navideñas. De la misma manera, invitan a inscribirse en el concurso navideño Decorando tu Balcón. Cabe recalcar que las inscripciones serán hasta el 7 de diciembre y las pueden hacer en la Secretaría General del Municipio o comunicándose al 0983-390741. Los balcones deben estar visibles desde el 8 de diciembre hasta el 5 de enero de 2019. Los premios son de 200, 100 y $50 para el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. Vamos con el siguiente documento, que es un boletín de prensa. El GAD municipal de Girón inaugura vías y tanques de agua potable en la comunidad de Caledonias Rircay. El pasado sábado 24 de noviembre en la comunidad de Caledonias Rircay se desarrolló la inauguración de las obras de apertura vial de 1 kilómetro de acceso a los tanques y la entrega de 6 tanques que almacenarán 60.000 litros de agua, cada uno con una capacidad de 10.000 litros. El acto contó con la participación del alcalde José Miguel Lushka y en presencia de representantes de la comunidad y una gran acogida de sus habitantes. La inversión fue de aproximadamente $10,000, correspondiente al presupuesto participativo de las comunidades de Caledonias Rircay. Además de ello, el municipio aportó un valor de $900 que se destinaron a la compra de 15 planchas de novacero para la cubierta de los tanques. La apertura vial fue realizada por administración directa y maquinaria municipal. El aporte de los beneficiarios fue la adquisición del terreno, estructura de la cubierta y mano de obra. Continuamos con más información. Tenemos en el mismo día en que se desarrolló el Festival de la Lectura de la Unidad Educativa Ciudad de Girón, también se cumplió la inauguración de las jornadas deportivas internas. Nuestra institución educativa nuevamente se encuentra congregada dentro de un marco de algarabía y colorido con el propósito de dar realce
estudiante Ayuro Jano, destacado deportista en la disciplina de lucha olímpica del Cantón Girón y de la provincia de La Suárez. Los distintos tutores y tutoras de nuestra unidad educativa realizan la colocación de las bandas a cada una de nuestras preciosas madrinas. Felicitaciones y un fuerte aplauso para todas y cada una de ellas. Con respeto a todas ellas, la modalidad de la elección es mediante sorteo. Señorita Deportes, año lectivo 2018-2019, es la representante del octavo año de Educación General Básica Paralelo C. Es la señorita Jennifer Ortega. Felicitaciones. Continuamos con el juramento deportivo. ¿Juráis defender los honores de vuestros uniformes? Si así lo hacéis, que la patria os premie, caso contrario, ella os demande. Queremos felicitarles a todos ustedes por este esfuerzo que han hecho día a día y por los bonitos disfraces. Sin embargo, pues no, tenemos que escoger uno. Y el ganador es el tercero de contabilidad A. Con el tema del respeto al medio ambiente. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Lava Express, lavandería y mantenimiento de ropa, lavado, secado, planchado, arreglo y venta de ropa. Atención de lunes a domingo de 8 a 18 horas. No cerramos al mediodía. Ubíquenos en Girón en la calle García Moreno, entre Bolívar y 3 de noviembre. Teléfonos 2276-793, 099-617-7904. En Lava Express, mantenemos su ropa siempre impecable. Consultorio Jurídico de los doctores Wilson y Fabio Quesada. Ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. José Miguel Ushca, alcalde. Una nota de prensa del diario El Comercio, vamos a dar lectura antes de iniciar con el diálogo. Dice: el Consejo Nacional Electoral Transitorio recomendó dar paso a la convocatoria de consulta popular en Quimsacocha, Cantón Girón.
provincia de La Suay, la tarde del lunes 19 de noviembre de 2018. El cuerpo colegiado aprobó una resolución que recomienda que se realice la consulta popular. La medida se aprobó con los votos de los consejeros encargados Gustavo Vega, Alberto Molina y Camila Moreno. Ellos terminaron su encargo el pasado lunes. No estuvieron en este punto del orden del día los vocales José Cabrera y Diana Atamaín. Vamos a mantener un diálogo vía telefónica con el doctor Yacu Pérez, presidente de la Ecuarunari y defensor de los sistemas de agua en nuestra región. Doctor Pérez, bienvenido, buenas noches, coméntenos, ¿cuál es la opinión suya que tiene con respecto a esta resolución del Consejo Nacional Electoral, del Consejo Nacional Transitorio? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, licenciado Peralta, y a la audiencia que nos está escuchando y mirando tanto al interior del pueblo de Girón como fuera de Girón, en todos los recónditos del mundo a los que llega esta señal. Efectivamente, la semana pasada acompañamos a una delegación que asistió al Consejo Nacional Electoral, presidida por el ingeniero Johnny Tapia, y luego de varias horas de espera nos notificaron asistir a las 11 de la mañana, pero pasaron muchas horas que al final, casi a las 6 de la tarde, se resolvió, tal como recoge Diario El Comercio, que el Consejo Nacional Electoral convocaría oportunamente para que se dé la consulta popular en el cantón Girón a todos sus habitantes sobre la pregunta: ¿está usted de acuerdo que se realicen actividades extractivas mineras en el sistema hidrológico de Quimsacocha, sí o no? Entonces, para que esta aprobación por el Consejo Nacional Electoral no fue fácil, hay que hacer una historia rápida. Fue en marzo del 2012, o sea, más de 6 años, que presentamos tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Corte Constitucional un petitorio de consulta, misma que, una vez que verificaron haber cumplido con las firmas, se procedió a aceptar la misma, y esto fue enviado a la Corte Constitucional. Y en la Corte Constitucional lo que tenían que hacer es calificar si la consulta era constitucional o no. Desventajosamente, la Corte Constitucional se quedó en deuda con Girón, con el país, y no se pronunció. El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice de manera explícita: si en 20 días término no se pronuncia, se entenderá que está aceptada la pregunta, se entenderá que hay una aprobación tácita. Y es eso lo que interpretó la Corte, el Consejo Nacional Electoral, igual como hizo el presidente Lenín Moreno, mandó a calificar, a que se pronuncie sobre la consulta. El 4 de febrero no hubo una respuesta, inmediatamente convocó a consulta popular. Eso es las circunstancias en las que se dio, y creo que es un paso muy importante, completamente de una importancia suprema, que haya resuelto el Consejo Nacional Electoral llamar a consulta popular. Vamos a pedir que sea ahora con este proceso electoral, y que sean los gironenses, que sea el pueblo de Girón, hombres y mujeres libremente, que acudan a las urnas y decidan el futuro de Quimsacocha, el futuro del agua para Girón, para el Azuay, y no sea una sola persona la que tenga que decir el futuro para nuestros hijos. Esta es una oportunidad histórica que tiene el pueblo de Girón, y es la primera vez que sobre el tema del agua o minería, o agua u oro, se va a hacer una consulta en el país, y es el privilegio que tiene el pueblo de Girón de dar su opinión, su veredicto en las urnas. Ahora, doctor Pérez, esta resolución la tomó el Consejo Nacional, que ese mismo día fenecieron en sus funciones, porque al siguiente día ya se posesionaron quienes están ya constantes, podríamos decirle ahí. ¿Esto implicará alguna situación, a lo mejor, de que se pueda rever esta decisión del Consejo Nacional saliente?
Bueno, hemos perdido la comunicación por un momento. Vamos a intentar nuevamente. Mientras tanto, les indicamos que estamos dialogando con el doctor Yacu Pérez, quien nos está dando a conocer los detalles de esta consulta popular que se ha solicitado. ¿Aló? Doctor Pérez, hemos retomado la comunicación, se nos fue por un momento. Le consultaba, doctor, si es que ahora con la posesión ya del Consejo Definitivo, ¿habrá algo a lo mejor que pueda darse paso atrás de esta resolución? Entendemos que no van a dar paso atrás porque es una resolución legítima que pide el pueblo de Girón y que no está de manera arbitraria diciendo así tiene que ser, sino será en las urnas, será el pueblo de manera libre, democrática, consciente, que va a depositar su voto por el agua o por el oro, por la vida, por la muerte, pues va a ser su voto con el corazón, con la razón, con la inteligencia, y así como se dio el 4 de febrero, en donde tiene la potestad el pueblo de Girón de tomar libremente su decisión. Entonces, entendemos que el Consejo Nacional Electoral actual, vigente, está compuesto por personas que entendemos son personas con mucha calidad moral, como Luis Verde Soto, la misma Diana Tamay, que a pesar que no estuvo ese día, pero y los otros integrantes del Consejo Nacional Electoral no van a dar piedras. Además, no se trata aquí de un sentimiento o un gusto o disgusto, simplemente ellos tienen que acatar lo que dice la Constitución y lo que dice el artículo 105, reitero que si en 20 días la Corte Constitucional no emite ese informe, simplemente es una aceptación tácita. Doctor Pérez, en caso ahora de que ya siga, bueno, se nos cortó la comunicación nuevamente, vamos a hacer un nuevo llamado. Tenemos algún inconveniente en cuanto al contacto. Estamos dialogando con el doctor Yacu Pérez, presidente. Aclaro, después del tono, continuamos nosotros, amigas, amigos televidentes, vamos a hacer un nuevo intento de comunicarnos con el entrevistado en esta noche, el doctor Yacu Pérez. Bueno, al parecer hemos... Al parecer hemos perdido el contacto. Nosotros vamos a continuar con más informaciones. Mientras tanto, vamos a un espacio publicitario. Se construye la nueva minería. Girón
José Miguel Ushca, alcalde. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba, en Cumbe, San Fernando, Chumblín. En Agengua cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. La Contraloría de Ecuador determina presuntas irregularidades en contratos con Sinohidro. El 23 de noviembre se dio lectura al borrador de informe del examen especial a la construcción de varias carreteras ejecutadas en el país por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 18 de mayo de 2018. Para estas obras, en calidad de contratante, fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Sinohidro como contratista. En el examen se observaron 10 proyectos viales, entre ellos el de mantenimiento y mejoramiento en la carretera Cuenca-Girón-Pasaje en los tramos El Salado-Lentag y San Francisco-Pasaje. La presunta irregularidad en este proyecto es el pago adicional injustificado del contrato. Según el informe, aquí no se contrataron con los diseños definitivos, no se contaron con los diseños definitivos, no se actualizaron los estudios y se le canceló a la empresa 6 millones de dólares adicionales, aproximadamente del 21.5% del contrato estipulado en 32 millones. Además, se detectó que un tramo de la vía no fue ejecutado. Cabe recalcar que los trabajos en esta vía empezaron en el año 2014 y se estipulaba que sería asfaltada en su totalidad hasta el mes de diciembre de 2015, pero no se cumplió. Luego se fijó un nuevo plazo de entrega de la obra para julio de 2016 y tampoco sucedió así. Finalmente, después de todos los retrasos, la obra fue entregada a finales del mes de mayo de este año, pero solo se realizó un mantenimiento y no el asfaltado total como se había ofrecido. El costo total del proyecto fue de 38 millones de dólares, a pesar de que inicialmente fue fijado en 32 millones. La semana anterior culminaron los trabajos de asfaltado en la calle 3 de noviembre, comprendida entre las calles Leopoldo Peñerera y Eloy Alfaro. Los trabajos constan como parte de los trabajos ejecutados en otras calles de la ciudad. Los trabajos permanecieron por varios meses inconclusos ante la preocupación de moradores. Varios ciudadanos se mostraron complacidos de que por fin se hayan terminado los trabajos, pero dicen que ahora las veredas están en pésimas condiciones. Vamos a otro ámbito de informaciones. Con absoluta puntualidad inició el acto de posesión de los estudiantes electos para ocupar la dignidad del Consejo Estudiantil de la Escuela Juan José Flores, cumplida esta mañana desde las 8 horas. Aquí un resumen de lo que fue este acto. Programa con el cual la Escuela de Educación Básica Juan José Flores realiza la posesión del Consejo Estudiantil para el año lectivo 2018-2019. Hoy es un día muy especial porque hoy celebramos la democracia y por tal razón tenemos presentes a las nuevas autoridades del Consejo Estudiantil. En la Escuela de Educación Básica Juan José Flores, a los 20 días del mes de noviembre del 2018, con la presencia del personal docente, estudiantes y el Tribunal Electoral Estudiantil, se realizó el acto de posesión del Consejo Estudiantil dando cumplimiento al artículo 40 de las funciones del Comité Electoral, declarando como triunfadores a la lista número 1, los Supermous, en las elecciones realizadas el 20 de noviembre, cuyos resultados constan en el acta de escrutinios publicados el día martes 20 de noviembre del año en curso con las siguientes dignidades: Presidenta, Niña María Victoria Bermeo Torres; Vicepresidente, Niño Carlos Pauta; Tesorera, Niña Valentina Guzmán; Secretaria, Niña Anaí Velázquez; Vocales, Alimentación y Salud, Niña Emily Jiménez; Convivencia Armónica, Niño Elías Sánchez; Seguridad y Participación, Niño Dylan Poluche; Gobierno Estudiantil, Niña Emily Espinosa; Proyectos Escolares,
niña Camila Sánchez. Por consiguiente, quedan legalmente posicionados para cumplir sus funciones durante el año lectivo 2018-2019. Para constancia, firman los miembros del Tribunal Electoral de este partido. El proceso democrático iniciado días atrás llega hoy a su punto más importante con la posición de la flamante directiva del gobierno escolar, que regirá los destinos de nuestra comunidad educativa. Quiero agradecer a mis abnegados maestros que cada año supieron enrumbarme hacia un futuro prometedor y enfrentar con entereza los retos del presente y el futuro, tarea inevitable en las vicisitudes de la existencia humana. De igual manera, a la señorita profesora coordinadora de mi lista, quien con su carisma y educación nos supo llevar al triunfo, pese a dificultades que se nos presentaron en el camino, pero así es la vida, y le pido a Dios que mi... Le pido a Dios serenidad y paciencia, y a mi papi que me cuida desde el cielo para que me guíe mi camino y cumplir esta ardua tarea. Por último, quiero agradecer a mis abuelitos, tías y tíos paternos, a mi hermano y a todas las personas que día a día me demuestran su cariño y por cosas de la vida no pueden acompañarme en este momento especial para mí. El día de hoy se nos había invitado a la Unidad Educativa Alejandro Andrade con motivo de celebrar el 52º aniversario de creación de la institución, acto que estuvo programado a las 8 de la mañana. Sin embargo, de última hora se nos informó que iniciaría a las 9 para esperar a las autoridades cantonales y del Distrito de Educación. Por razones de otros compromisos coincidentes con esta hora, no pudimos registrar esa información. Como le habíamos prometido, la semana pasada les vamos a presentar unas imágenes de la fiesta que concluye ya el del Señor de Girón esta semana, que nos dio una captura a nuestro compañero Efraín Monge y lo hizo con un dron. Vamos a compartirlo con ustedes de inmediato. Bueno, y sobre las festividades, esta tarde se produjo un roce de un camión contra una carrocería móvil estacionada en la intersección de la calle Sandes y Córdoba. El camión, al pasar por el lugar, rozó su cajón con una parte de la estructura que estaba levantada hacia afuera. Esta situación disminuye notablemente el espacio para el tránsito vehicular, toda vez que hay vehículos hacia ambos lados de la calle. Las autoridades, que al inicio de estas festividades dijeron y armaron un plan de contingencia, muy poco han hecho para cumplir todo lo que manifestaron en el control del orden, parqueo y sanciones, que al final han provocado incomodidades a las personas y este tipo de accidentes que ventajosamente no traen consecuencias, pero es necesario obedecer el espacio que se utiliza, la incomodidad que se genera. Todas estas situaciones de control que se hizo durante la rueda de prensa que ofrecieron las autoridades, reiteramos, muy poco se ha hecho
el orden ha dejado mucho que desear. El uso de los espacios públicos, también cada quien ha hecho lo que desea. La inversión hecha por el municipio en cuanto a señalización, pasos cebras, pues parece que ha quedado solamente de adorno. Vehículos se estacionan sobre los mismos, al ingreso de las veredas para personas con discapacidad, entonces mucho que desear. Los baños públicos también no han estado abiertos como se solicitaba. Y les contamos una anécdota, una señorita, el día sábado a media mañana, haciendo sus necesidades en pleno portal de la calle García Moreno. El parque 27 de febrero, convertido también en espacio para las personas con enfermedad de alcoholismo. Luego de los shows del domingo a las 12 de la noche, son batallas campales que se dan en los alrededores de estos espacios. Mucho que desear la organización y hay que corregir estas situaciones. El alcohol, ni se diga, la venta abiertamente, las ollas de canelazo por todos los espacios. Así es que un llamado a las autoridades a poner mano dura en el control del uso de espacios de la organización, porque de esta forma estamos yendo mal, pero muy mal. Continuamos con más informaciones y las 41 organizaciones políticas aprobadas en el ASOE para el pleno del Consejo Nacional Electoral para las elecciones seccionales y de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del 24 de marzo de 2019, entre uno de los requisitos para inscribir las candidaturas deben cumplir con las elecciones primarias de sus candidatos hasta el máximo el 21 de diciembre. Hasta el momento en la provincia se han realizado 4 elecciones primarias de candidatos. En el Cantón Girón, el Movimiento Unidad, Progreso y Democracia eligió a candidatos a las vocalías de la Junta Parroquial de la Asunción, como también para alcalde de esta ciudad. Además, en el mismo cantón, dice la nota, el Movimiento Pachacutic eligió a su candidato a la alcaldía. No se manifiesta de quién se trata. En el Cantón Santa Isabel, el Movimiento Pachacutic eligió también a su candidato a la alcaldía, mientras que en el Cantón Cuenca, el Movimiento Parroquial Inclusión Rica Hortense eligió a los candidatos a las vocalías. Dentro de la línea del tiempo electoral, desde el 22 de noviembre hasta el 21 de diciembre, es el plazo para la inscripción de candidaturas en el ASOE y las organizaciones políticas habilitadas para los comicios electorales continuarán haciendo sus inscripciones hasta el próximo mes de diciembre, día 21. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el servicio informativo. Gracias, Paul. Bueno, amigos, con esto concluimos. Los esperamos el próximo lunes. Que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias por su atención. Chao.